El nuevo pacto de Dios, la evidencia de la profecía y cumplimiento de Apocalipsis, seminario en línea de Shincheonji, a todos los pastores, estudiantes de seminario y santos participando, mucho gusto, soy el anfitrión de hoy, Lee Jung-soo. Primero, quiero entregarles saludos de agradecimiento a todos por buscar el seminario en línea de Shincheonji. Este seminario claramente testifica las profecías de Apocalipsis y la realidad del cumplimiento que toda persona de fe debe conocer. Al explicarles tan claramente las palabras de Apocalipsis, lo cual antes no estaba claro, muchos pastores de cada país están firmando el MDE junto con Shincheonji y también al ser uno con Shincheonji están queriendo testificar estas palabras de Apocalipsis. Les agradecemos sinceramente. El seminario de hoy también está siendo transmitida en el idioma de cada país de todo el mundo a través de YouTube para que todo el mundo pueda escuchar. Les deseamos que hoy también sea un tiempo preciado en el que reciban mucha gracia y entendimiento. Estaremos primero elevando una oración, todos con el mismo corazón, para luego empezar. Santísimo Padre Dios, sinceramente le agradecemos la gracia que permitió que empecemos el seminario en línea de Shincheonji, el nuevo pacto de Dios, la evidencia de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, hoy en este tiempo. Admitimos que por 2000 años, Apocalipsis ha estado sellado con 7 sellos en la diestra de Dios, y nadie en el cielo ni en la tierra podría abrir o ver. Sin embargo, hoy siendo una era valiosa, Jesús al vencer abre los 7 sellos, cumple con las profecías prometidas, se lo muestra a Pastor Prometido y manda a que lo testifique a todas las iglesias. Por eso, finalmente, tenemos fe que todo el mundo logró escuchar la voluntad de Dios dentro de Apocalipsis. Hoy, a través del líder de la tribu de Simón, quien aprendió directamente del Pastor Prometido, estará testificando las palabras de Apocalipsis 17. Derrama en el líder de la tribu al espíritu sin fin y, por favor, obre para que las almas de cada persona sean despiertas a través de la palabra testificada. Además, esté junto con todos los pastores del mundo, estudiantes de seminario y todos los santos sedientos quienes están acá juntos para escuchar esta palabra. Permita oídos que oyen, ojos que ven y corazones que entienden y obren el entendimiento completo de la palabra. Entregamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Le informamos que este seminario en línea está siguiendo estrictamente las normas de cuarentena y distanciamiento social. Ahora es el tiempo más importante de escuchar la palabra de vida de hoy. El líder de la tribu de Simón, Lee Sung-ju, estará testificando Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 tiene registrado el misterio de la ramera y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, quienes embriagaron a las personas de todas las naciones con el vino de fornicación. También tiene registrado en detalle cómo esa ramera juzga. ¿Ustedes saben cuál es la realidad de esta ramera y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Si es que no saben esto, ¿yo también puedo ser una persona que pertenece a Satanás al ser engañado por el vino de furor de la ramera? Por eso, esperamos que hoy sea un tiempo en el que entienden claramente el misterio de la ramera y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora sí, vamos a invitar al líder de la tribu de Simón, Lee Sung-ju, quien testificará la palabra de hoy. Le pedimos un fuerte aplauso. Amado miembro de la congregación y pastores y líderes de alrededor del mundo, quienes tienen la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, le damos las gracias por estar acá sintonizando este seminario de la palabra abierta de Shincheonji. Yo soy el líder de la tribu Lee Sung-ju. Junto conmigo vamos a estar examinando la palabra de Apocalipsis capítulo 17. La vez pasada hemos visto Apocalipsis capítulo 16 por medio del líder de la tribu de Felipe. Hoy, el nuevo pacto de Dios, la profecía de Apocalipsis 17,
su profecía, su cumplimiento y su realidad. Esto es lo que vamos a estar examinando. Apocalipsis capítulo 17, el título, es el alimento de Satanás, el vino de furor de fornicación. Si es un vino de furor de fornicación, ¿por qué será? ¿Por qué se lo llama? Entiendo que sea vino, pero ¿por qué vino de furor de fornicación? Y este vino de Satanás, ¿quién lo está dando y a quién se lo está dando? Esto es lo que vamos a estar examinando. Apocalipsis capítulo 17, este es el contenido principal. El evento ocurre cuando en Apocalipsis capítulo 16, las siete copas de la ira de Dios son vertidas a los traidores y destructores. Este es el evento que ocurre después. La ubicación del lugar es el desierto Babilonia, en donde el pueblo de Dios está capturado. Hoy vamos a estar viendo este secreto de Babilonia también. El contenido de este evento es en Apocalipsis capítulo 13 y 16. Estos destructores, los misterios de estos destructores se da a conocer claramente. En Apocalipsis hay tres tipos de misterios. Está el misterio de los traidores, de los destructores y del Salvador. Apocalipsis capítulo 17 da a conocer el misterio de estos destructores. El pasaje principal hace énfasis acerca de el juicio de Babilonia y el juicio que va a estar recibiendo. Esto es mencionado al final y antes, el misterio de la gran ramera Babilonia y la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Con respecto a este misterio, se lo da a conocer en gran detalle. Esto es el misterio del destructor, el misterio de Babilonia. A estos destructores, el pueblo de Dios que está capturado, se los llama afuera y se los saca. Este es el evento de la Pascua de la Segunda Venida. Y en la organización del destructor es juzgado. Apocalipsis capítulo 17, primero vamos a estar leyendo el verso 1 al 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Primero, con respecto a la gran ramera, antes de aprender esto, la mujer espiritual que aparece en Apocalipsis es un pastor. Es la mujer quien da a luz y cría a sus hijos. El pastor también, del esposo, recibe la semilla espiritual de la palabra y con la semilla evangeliza y con la semilla es que así le enseña al pueblo. Este es una mujer espiritual. Una ramera es aquella mujer que ha fornicado. No se ha juntado con Jesús, el esposo, pero se ha juntado con Satanás y al recibiendo su semilla, su mentira, testifica a la mentira. El falso pastor es esta ramera. Entonces, la razón por la cual se la llama una gran ramera, porque será la ramera, este falso pastor que le pertenece a la ramera, es esta ramera. De estas rameras, es el pastor más grande, por eso es que se lo llama la gran ramera. En el cumplimiento de la realidad, en Corea, en el Centro de Administración de Educación, en este centro es el lugar en donde se enseñaba a pastores, no a congregación común y corriente. Era el lugar en donde se instruía a estas personas. Era del Centro de Administración de Educación, el Señor Tierra. Como es el pastor que ahora instruye a otros pastores, es el pastor más alto. Por eso la realidad de la gran ramera es el señor de la tierra del Centro de Administración de Educación. Por siguiente, estas muchas aguas que la ramera está sentada, que es
En el verso 3, esta gran ramera dice que está montada de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Estas palabras, viéndolo en verso 15, dice que las aguas no son aguas físicas, pero son pueblos, naciones, lenguas y reyes. La gran ramera y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, siendo parte de esta organización, a estos falsos pastores en el mundo en el cual ellos están gobernando, a estos miembros de la congregación se los refiere como las muchas aguas. En el verso 2, por medio de esta gran ramera, están los moradores de la tierra que han fornicado con ella y están ebrios del vino de furor de fornicación que esta ramera da. Estos moradores de la tierra. Primero, estos moradores de la tierra, ¿quiénes serán? Un rey es un pastor, ¿no? Un pastor en primera de Pedro, capítulo 2, se menciona que es un pastor. Porque han ahora fornicado con la ramera, todos los pastores que están dentro de la denominación de la gran ramera vuelven a ser los moradores de la tierra, los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra son los miembros de la congregación que son parte de estos reyes de la tierra. Pero la situación es esta. De estos pastores, todos los miembros de la congregación que están recibiendo su doctrina están ebrios del vino de furor de fornicación. Este vino de furor de fornicación, ¿qué es lo que será? Primero, cuando nosotros vemos en la Biblia a lo que se refiere con vino, es a la palabra. En Juan capítulo 15, verso 1, dice que Jesús es la vid verdadera. Por lo tanto, la palabra de Jesús se vuelve el vino verdadero. Pero en la Biblia, en Isaías capítulo 5, aparecen dos tipos de vinos. Uno es una vid verdadera, escogida, y también aparece una vid silvestre de los gentiles. Esta vid silvestre con el vino silvestre viene a ser el vino de furor de fornicación. ¿Por qué es así? Es porque de la palabra de Jesús, al fornicar con ella, al añadir y quitar de la palabra de Jesús con la palabra de Satanás, es por eso que se lo refiere al vino de furor de fornicación. Aquellas personas que comen esta doctrina, su espíritu muere. Por eso, al comer de esto, al morir, se lo refiere como el árbol de la ciencia del bien y el mal que uno come y muere. En Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se lo refirió como un gran árbol. En este árbol, Satanás estaba junto con ese árbol. Por eso este árbol era de los gentiles, la vid silvestre, y como estaba matando al pueblo de Dios, se volvió el árbol de la ciencia del bien y el mal. En Deuteronomios capítulo 32, este vino que sale del destructor se lo refiere como el veneno de serpientes. Esta realidad son los comentarios. De esta misma manera, hoy día, en Apocalipsis capítulo 17 y 18, el rey Nabucodonosor de Babilonia, como él, que está junto con el diablo, espiritualmente, este pastor espiritual, que es la ramera de Babilonia, aparece y ella, con el vino de furor de fornicación, da y hace embriagar a todos los reyes de la tierra. Esta ramera es la vid silvestre por la cual da este vino de furor de fornicación, el vino silvestre, con el cual hacen morir al espíritu de la gente. Esta ramera que da este vino son las falsas verdades, las mentiras. Sin haber visto o oído nada, dice, va a ocurrir de esta manera o aquella manera, añadiendo y quitando. Este comentario es la realidad del vino de furor de fornicación.
Aquellos quienes están comiendo este vino, ¿quiénes son? En verso 15 de capítulo 17, dice muchas lenguas, pueblos, reyes y naciones. Entonces, todas las diferentes denominaciones de alrededor del mundo. Esto en Apocalipsis capítulo 18, dice que todas las naciones han caído del vino y furor de fornicación. Todas las naciones se está refiriendo a todas las naciones del mundo. El rey es el que gobierna una nación, pero un rey espiritual, el pastor, gobierna a la iglesia. Entonces, todas las naciones se están haciendo referencia a las iglesias. Todas estas iglesias, por el vino de furor de fornicación, por el alimento de Satanás, comiendo estos comentarios, su espíritu se va muriendo y ha muerto. A esto nos está dando a conocer. Es un evento sumamente grande, ¿no es así? Todos los creyentes quienes buscan el reino de los cielos y la vida eterna no están disfrutando del alimento de Dios, pero el alimento de Satanás, y así el espíritu de ellos está muriendo. Por lo tanto, nosotros con respecto a este evento, tenemos que pensarlo con mucha seriedad y cada palabra, percibiéndolo, tenemos que poder entenderla. El alimento que tenemos que comer no es el alimento de Satanás, pero es el alimento de Dios. En la segunda venida, el alimento de Dios que nosotros tenemos que gustar, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Jesús, al que vence, le da del maná escondido. Esto es lo que le promete. Este maná escondido es el alimento de Dios. ¿Por cuántos años se habrá escondido? Por 2000 años. En la diestra de Dios, por 7 sellos, estaba sellado y así estaba escondido. Apocalipsis es el alimento de Dios. Esta Apocalipsis es el nuevo pacto que se estableció en la sangre de Jesús. Por eso Jesús, a Dios, esta palabra de Apocalipsis, que está sellada con 7 sellos, lo toma de Dios y en Apocalipsis capítulo 6 y 8 rompe con estos 7 sellos y la palabra de la profecía de Apocalipsis, cumpliéndola en una realidad, muestra y toda esta realidad. Esto es la palabra revelada de Jesús. La profecía y su realidad. Esto es el maná escondido. Esto es el alimento de Dios. Este alimento, ¿quién lo da? Jesús, al que venciere, se lo dio. Por lo tanto, nosotros por medio del vencedor, la palabra revelada de Jesús, el alimento de Dios, tenemos que poder comer. Luego, vamos a estar leyendo del verso 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Primero, el Espíritu llevó ahora a Juan al desierto. ¿Este desierto dónde será? Es el lugar en donde está la prueba de Satanás. Ese es el desierto. En la primera venida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. En ese lugar, Jesús también fue puesto a prueba. De esta misma manera también, en el pasaje, cuando se cumple esta palabra, el Espíritu llevó al nuevo Juan al desierto. En ese lugar, ve a la ramera y ve este juicio y él se asombra. Ve a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Alguna vez usted ha visto, recuerda esta bestia? Es así. En Apocalipsis capítulo 13, cuando estamos aprendiendo esto, es esa bestia. Y en Apocalipsis capítulo
12 también habíamos visto esta bestia. Esta bestia, en Apocalipsis capítulo 13, del mar sube al templo del cielo, al tabernáculo del cielo, y peleando con el pueblo que está en el cielo, esta bestia había vencido. Por eso que esta bestia del tabernáculo del cielo y este pueblo se los traga y los destruye. Son los destructores. Entonces, esta bestia que es el destructor, su cumplimiento y realidad, ¿cuáles serán? Esta bestia, aquella persona que puede testificar acerca de su realidad en Apocalipsis capítulo 12, habiendo peleado y vencido con esta bestia, aparecen estos vencedores en la ubicación de este evento, habiendo visto personalmente a esta bestia peleado y vencido, ¿saben quién es esta bestia? ¿Cómo se mira? Sus nombres. Esta acción de la destrucción de estas bestias, ¿cuál es? El que peleó y venció va a haber visto y oído todo esto, por eso va a saber la realidad de esta bestia y poder testificar acerca de ella. A ese lugar, en Apocalipsis capítulo 15, por eso se lo llama el templo de tabernáculos del testimonio. Esta realidad de esta bestia, ¿cuál es? En el Centro de Administración de Educación, los siete pastores, y siendo parte del Templo de Tabernáculos, pero volviéndose uno con estos pastores, es el Señor Serpiente. Este es este grupo. Luego, sobre esta bestia aparece una ramera y dice que su nombre es Babilonia. Su nombre es Babilonia. Pero ¿por qué será Babilonia? Dentro de la Biblia, la Babilonia es una nación de demonios, es una nación gentil. En cada era, Babilonia, el pueblo de Dios se lo estuvo destruyendo. Babilonia que destruía a la nación de Dios, esta nación de demonios, es Babilonia. Por eso en Apocalipsis también, en Apocalipsis capítulo 18 y 17, cuando lo leemos, dice que el lugar en donde está el espíritu inmundo está con la ramera y la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Este lugar es el lugar, la morada de demonios, de espíritus inmundos y aborrecibles. Y en el tabernáculo de Dios fueron y lo destruyeron. Estos son los destructores. Por eso es que el nombre de la ramera se lo llama la morada de demonios, Babilonia. Pero acá aparece un problema. Esta organización de la ramera es Babilonia y es la morada de demonios, pero dice que es un secreto, es un misterio, queriendo decir que nadie puede conocer este misterio. ¿Pero por qué es así? Porque cuando esta palabra de la profecía se cumple, esta realidad de Babilonia era el centro de administración de educación. En el centro de administración de educación es un lugar, es un centro en donde se instruye a pastores. Por lo tanto, en el centro de administración de educación a estos pastores, los pastores que están recibiendo educación sobre ellos y los miembros de la congregación, a esta ramera y a esta bestia, no sabían que era la nación de demonios. Solo pensaban que era un lugar en donde el Espíritu Santo de Dios y el pastor de Dios estaban ahí. Y malentendiendo esto, nadie podía conocer este misterio. Como en la primera venida, Satanás, el espíritu maligno, estaban junto con los fariseos y los saduceos, y así destruyeron a todos los judíos. Los fariseos y saduceos eran la Babilonia espiritual, pero los judíos, los fariseos y saduceos no sabían que ellos eran la nación de demonios, que era Babilonia. Nadie sabía esto. Por esa razón, volviéndose uno con los fariseos y saduceos, fueron y persiguieron a Jesús. Mas aquella persona que conocía este misterio era Jesús. Por eso es que Jesús,
a los fariseos y saduceos, y todos estos secretos fue a dárselo a conocer a todas las cosas, a todas las personas del mundo. De esta misma manera también, la organización de Babilonia es la organización de demonios. Y nadie conocía esto, pero hoy en día hay una persona que sabe esta realidad. ¿Quién es? Es aquella persona que la palabra de Apocalipsis, nosotros, ¿será que nomás leyendo la palabra de Apocalipsis nosotros vamos a poder percibir y entender todo este contenido? No es así. ¿Cómo lo leímos? El secreto de Dios, que es mencionado en del verso 3 al 6, este misterio, el Espíritu Santo lo da a conocer en la ubicación de el cumplimiento de estos eventos. Por eso aquella persona que ha visto y oído estos eventos puede saber cuál es el misterio y la realidad de esta profecía. Este cumplimiento viene a ser el nuevo Juan. En Shincheonji, Iglesia de Jesús, Templo de Tabernáculo de Testimonio, el presidente Lima Ni. En Apocalipsis hay tres misterios. En Apocalipsis capítulo 1 es el misterio de la traición, el misterio de los siete candelabros de oro. En Apocalipsis capítulo 17, que actualmente estamos leyendo, es el misterio de la destrucción, de la bestia de siete cabezas y diez cuernos y de la ramera. Y luego, en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, menciona el misterio de la salvación, de la séptima trompeta. Estos tres misterios de Apocalipsis, ¿a quién se los dio a conocer todo? Jesús al nuevo Juan, el Espíritu Santo al nuevo Juan, el ángel al nuevo Juan. Todos estos misterios en el evento de, en el lugar, en la ubicación de estos eventos, lo dio a conocer. Por eso el nuevo Juan, viendo y oyendo estos eventos, es que los percibe y los puede testificar a todo esto. En Amós, capítulo 3, verso 7, Dios dice que el misterio de Dios, sin mostrárselo primero a sus siervos, los profetas, no hace nada. De esta misma manera, en el cumplimiento de Apocalipsis, al nuevo Juan, del Templo de Tabernáculo de Testimonio, al presidente Lima Ni, le da a conocer todos estos misterios de Apocalipsis. Y este nuevo Juan, viendo esto y oyendo, va y lo testifica a los confines de la tierra. Por esa razón, el presidente Lima Ni, la profecía de Apocalipsis, viendo y oyendo todos estos secretos, actualmente se encuentra llevando a cabo este seminario de la palabra abierta. Al escuchar esta palabra y este testimonio, percibiéndolo, seamos aquel pueblo que pueda percibir y pueda recibir la herencia de la vida eterna y el reino de los cielos. Luego, dice que esta gran ramera es la madre de los moradores de la tierra. ¿Pero por qué es así? La ramera de la tierra, al fornicar con Satanás, están fornicando con Satanás porque enseña la mentira de Satanás. Estos son los falsos pastores. Dice que las abominaciones de la tierra son los miembros de la congregación que son parte de los pastores falsos que están enseñando mentira. Por eso están llenos de abominación. ¿Por qué se los llamó la madre de todo esto? Es porque no recibiendo a Jesús, quien es el esposo, pero uniéndose con Satanás, habiendo recibido la semilla de Satanás, la doctrina de Satanás, el pastor y los miembros de la congregación aparecen. Y es por eso que enseñando a estas personas con la doctrina de Satanás, a esta ramera se la llama la madre. Este misterio es grande, ¿no? Con respecto a este misterio, está también la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Y este también es un secreto. Este misterio de la destrucción es mencionado del verso 7 en adelante. Dice, y el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Amén. Primero, con respecto a las siete cabezas, este misterio dice que son siete montes, siete reyes. ¿No es así? Ahora, cuando miramos estas palabras tal cual, ¿cómo será que siete cabezas van a ser simultáneamente siete montes y siete reyes? Tenemos que entender que esto está escrito en un lenguaje figurativo. Primero, las siete cabezas son aquellos quienes son siete líderes que recibieron la potestad, la autoridad de Satanás para poder liderar. Los siete montes son ahora siete iglesias. Espiritualmente, estos montes representan iglesias. Ahora, un rey es como un sacerdote, es el pastor, se está haciendo referencia a un rey. Entonces, las siete cabezas, siendo siete montes y siete reyes, ¿qué es lo que representará esto? Estos siete líderes, que son las cabezas de estas iglesias, son ahora siete pastores que están liderando a siete iglesias. ¿Será que porque siete pastores están reunidos, que se vuelven los destructores? Los siete destructores, no es así. Son ahora estos siete personas representativas de sus denominaciones que están acá reunidas, que así se los llama las siete cabezas. El Centro de Administración de Educación, son estos siete pastores del Centro de Administración de Educación. Y estas siete cabezas dice que cinco cayeron y uno es y todavía uno no es. Queriendo decir que cinco han caído y uno es y el otro aún no es. Cinco de los siete, vamos a poner los nombres acá, los apellidos de esta manera como un seudónimo. Ellos tenían estas autoridades, pero de repente caen y terminan siendo desparramados. Uno que es el señor de la tierra, que es la gran ramera. Esta gran ramera, desde el principio, estaba teniendo este poder, esta autoridad desde un principio. Y el que todavía no es, del Centro de Administración de Educación, había una persona que era... Tiene un mismo apellido que el señor Tierra y es otra persona que viene y recibe potestad por un tiempo, pero después también termina alejándose. Todos estos son cosas necesarias para poder identificar quiénes son estas siete cabezas, estos siete destructores. Solamente porque están siete personas reunidas, no representa que son el cumplimiento de esto. Pero cada uno de estos aspectos se tiene que cumplir de acuerdo a la profecía. Y este va a ser el testimonio de quiénes son estos destructores. Por consiguiente, ¿quién es esta bestia que... era y no es, y es el octavo rey? El que era y no es, este cumplimiento era parte del templo de tabernáculo, pero se vuelve uno con los destructores, el señor serpiente. Este señor serpiente había recibido potestad en el templo de tabernáculo
pero recibió un tipo de problema con los evangelistas del Templo de Tabernáculo y se tuvo que marchar hasta Jeju-do. Pero para poder resolver todos estos problemas en el Templo de Tabernáculo con el pastor que está en el Templo de Tabernáculo, habló, resolvió todos estos problemas y volvió a entrar al Templo de Tabernáculo y estuvo teniendo autoridad y liderando por un tiempo. Era esta bestia que era y no es, tiene que cumplirse este cumplimiento tal cual. Y el nuevo Juan vio estos eventos tal cuales. ¿Quién es el que va a poder testificar a estos eventos de esta manera? Solamente el que lo vio es que puede testificar de esta manera, claramente. Entonces, esta serpiente, la razón por la cual se lo llama un octavo rey, es porque haciendo a un lado a los siete reyes, es por último aquella persona que recibe la autoridad, y es por eso que se lo llama el octavo rey. Luego es mencionado los 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos tienen ahora, están adheridos a la cabeza y representan la fuerza. Las bestias también, cuando pelean, utilizan estos cuernos para poder pelear. Queriendo decir, este cuerno que está adherido a la cabeza, como es el líder, el pastor, adherido al pastor, ahora llevan a cabo esta autoridad. Son estas realidades en ese entonces eran aquellas personas que tenían autoridad como ancianos. Estos 10 cuernos no pudieron obtener nación. Esto quiere decir que en Apocalipsis un rey, haciéndose referencia a un pastor, el pastor que gobierna sobre una nación, el rey que gobierna sobre una nación, el pastor gobierna sobre una iglesia, ¿no? Queriendo decir que es un pastor sin iglesia. Por lo tanto, no tiene una iglesia en la cual él está guiando de manera personal. Pero este octavo rey, perteneciendo a la serpiente, están haciendo este trabajo junto con él, como estos cuernos. Este octavo rey están con un objetivo, queriendo cumplir un propósito. Y esta autoridad, este poder, se lo dan al octavo rey. Esto, como vemos del verso 16 en adelante, es que detestan a la ramera, la dejan desnuda, la devoran su carne y queman con fuego. Este es el mismo objetivo que ellos cumplen. Vamos a estar leyendo el verso 14 al 18. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de Señor y Rey de Reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los va a estar sacando fuera el trabajo de la Pascua, el sacarlo fuera y también el juicio de la ramera. Primero, el sacarlo fuera, los fieles y verdaderos, se está haciendo referencia a ellos. ¿A qué se está haciendo referencia con esto? Con la gran ramera y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Se pelea y se vence. Se sale de esa nación y se sale al templo de tabernáculo de testimonio. Este es el evento de la Pascua de la segunda venida. Esto es la gran ramera. Este es el
la nación de demonios, llamándolo fuera de ese lugar al templo de tabernáculo de testimonio en la Pascua de la segunda venida. Esta bestia, peleando y venciendo, son personas fieles y verdaderas, elegidas y fieles. Esto lo hemos representado como un dibujo. En el tiempo del fin, cuando Apocalipsis se cumple, Satanás utiliza a quién? A la bestia de siete cabezas y diez cuernos y a la ramera. Por eso es que es la nación de demonios. El pueblo de Dios siendo capturado y destruido. Esto es lo que le ocurre. Este pueblo y este tabernáculo del pueblo de Dios que es destruido, comiendo el vino de furor de fornicación, el alimento de Satanás, su espíritu se estaba muriendo. En Apocalipsis capítulo 18, no solamente el pueblo que traicionó, pero todas las naciones están ebrias y han caído por esto. Todos los miembros de la congregación que buscan el reino de los cielos y la vida eterna, comiendo el alimento de Satanás, están siendo destruidos. Y esto es lo que se da a conocer. Habiéndose tenido que casar con Jesús, se habían casado con el demonio. Y esto es lo que testifica en Apocalipsis capítulo 18. Esta es una situación alarmante, ¿no es así? Tenemos que pensar esto con mucha seriedad. Yo, ¿quién soy de acuerdo al testimonio de esta Biblia? El alimento de quién estoy comiendo y con quién me estoy entrando en matrimonio. Esto es lo que tengo que saber. En ese entonces, el vencedor, siendo uno con el Cordero, peleando y venciendo a la organización de la bestia, se vuelve ahora la copa de la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 16 y lo juzga. Después del juicio, en Apocalipsis capítulo 17, da a conocer todo este misterio a los confines de la tierra. Y así, la Apocalipsis, el cumplimiento del Nuevo Testamento, su cumplimiento y su realidad, volviéndose el pastor prometido de Jesús, todo lo que vio y oyó, lo testifica a los confines de la tierra. Al escuchar esta palabra de testimonio, no seamos obstinados, pero sepamos qué es lo que hemos comido, qué es lo que hemos bebido, con quién estábamos nosotros uniéndonos y percibiendo estas palabras en la nación de Dios, vayamos al templo de tabernáculo de testimonio y seamos partícipes de la Pascua de la segunda venida. Esta Pascua es algo que ocurrió en cada era. En el tiempo de Moisés, Dios utilizando a Moisés, al pueblo de Dios que estaba capturado en Egipto, lo llamó fuera. En la primera venida, Dios, por medio de Jesús, los fariseos y saduceos que están capturados a este pueblo, los llamó los judíos que estaban capturados en los fariseos y saduceos, también los llamó fuera de ellos. Y esto era la Pascua de la primera venida. En Apocalipsis también, en la palabra de la promesa, Jesús, el Cordero, utilizando a el nuevo Juan, al vencedor, al pueblo de Dios que está capturado en Babilonia, por medio de la palabra de la profecía y cumplimiento del Nuevo Testamento, lo llama al templo de tabernáculo de testimonio, y este es el trabajo de la Pascua de la segunda venida, y las cosas se cumplen según esto. Por eso es que escuchando la palabra de la profecía y el cumplimiento, toda la gente se está acercando a el templo de tabernáculo de testimonio y escuchando el seminario de la palabra. Se está propagando a los confines del mundo. Todos estos pastores y líderes que escucharon estas palabras están firmando el MOU, el acuerdo del MOU, y persiguiendo a la palabra. Están guiando a los miembros de la congregación por medio de la palabra revelada que ellos han percibido. Los pastores y los miembros de la congregación también, percibiendo la palabra del nuevo pacto, seamos aquellos quienes puedan guardar
el nuevo pacto de Dios, y así en el reino de Dios podamos obtener la vida eterna y el reino de los cielos. A continuación, estos 10 cuernos y la bestia detestan a la ramera, la desnudan y la destrozan. Los 10 cuernos son los 10 ancianos y la bestia es el octavo rey. Es el señor serpiente que era parte del templo de tabernáculo. Estos 10 cuernos le dan su autoridad al octavo rey y van y detestan a la ramera. Al principio la querían en Apocalipsis capítulo 16. Del momento que la empiezan a juzgar, la detestan y así los reyes y los moradores de la tierra, junto con la bestia, van y la desnudan, demuestran todos sus defectos y la desolan. Dicen, tú por la ramera, por tu culpa hemos nosotros fornicado. Y así dan a conocer todos sus defectos y la devoran y la queman, ¿no? Esto quiere decir que la doctrina de la ramera lo toman como alimento y habían comido hasta llenarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que antes de que ella sea juzgada. Pero una vez que estaba siendo juzgada, le dan la vuelta, la espalda. Al principio, la enseñanza de la ramera pensaban que era enseñanza de Dios, pero empiezan a decir, después de que fue juzgada la ramera, se dio a conocer que todas las acciones de ella eran malas. Por eso empezaron a decir, la enseñanza de la ramera está incorrecta y esta palabra se vuelve el fuego para ella y termina siendo juzgada. Estas palabras, en otras palabras, está refiriéndose a que la traicionaron a la ramera y así la están juzgando. Al principio están trabajando junto con la ramera, pero después de que la ramera fue juzgada, están ahora sí también juzgándola ellos a ella. Entonces, esta palabra, si la organizamos de acuerdo al cumplimiento, el centro de administración de educación que viene del mar, los 7 pastores y la ramera que estaba en ese lugar, la gran ramera, el señor de la tierra. Ellos y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y el octavo rey. Así se dividen. Los ancianos y el octavo rey se dividen con la ramera que sale del centro de administración de educación, que es el mar. Y después Jesús tomando al pastor prometido, al vencedor, como su mensajero, va, pelea y vence contra ellos y testifica a la palabra de testimonio. El pueblo que percibió de esta palabra de testimonio sale al templo de tabernáculo de testimonio y ocurre el trabajo de la Pascua de la segunda venida. En Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice, pueblo mío, sal de ahí y no seas partícipe de sus plagas ni de sus pecados. Dice, sal de ahí. De acuerdo a la palabra de la profecía de Apocalipsis, este cumplimiento se cumplió y se está cumpliendo. Cumplamos nosotros también en las palabras del nuevo pacto. En la nación de demonios, esta serpiente que se unió con los 10 cuernos va y odia ahora al Señor de la Tierra. Le dice, por tu culpa, esta enseñanza que das, esa enseñanza de Satanás, está incorrecta. Y así, estas palabras se vuelven fuego y las terminan juzgando. Por esa razón, apoderándose de la nación de la ramera, esta es la que, por último, este señor serpiente toma esta autoridad y se vuelve el octavo rey. Pero este lugar también termina siendo juzgado completamente. Próximamente vamos a estar aprendiendo Apocalipsis capítulo 18 y espero que lo pueda aprender detenidamente y muy bien. Este contenido de Apocalipsis capítulo 17, si lo resumimos, el ángel utiliza al nuevo Juan llevándolo al desierto y le muestra el misterio de la gran ramera
Y de la bestia hay siete cabezas y 10 cuernos. Esto es lo que le da a conocer este ángel a Juan. Por eso el misterio del destructor, el que vio y oyó esto, que es el nuevo Juan, el misterio de Babilonia y de la gran ramera. El que puede testificar de esto es solamente una persona, es el mensajero de Jesús, que es Juan. Y Jesús, junto con el nuevo Juan, al pueblo de Dios tiene que poder sacarlo fuera y llamarlo. Si este trabajo de la Pascua ocurre, la nación de la bestia de 10 cuernos, va y juzga a la ramera, toma la nación de la ramera y recibe la autoridad de ella. Esto es lo que en Apocalipsis capítulo 17 menciona como punto principal. Pueblo, miembro de la congregación, pastores y líderes de alrededor del mundo que tanto amamos. Este momento es un momento de gran tribulación y dificultad. En este tiempo, aún más, nosotros busquémoslo a Dios dentro de la palabra de Dios, metámonos y así, junto con Dios y de la palabra, unámonos y volvámonos una familia y así, amándonos y perdonándonos. Por 6.000 años, muchas personas dijeron creer en Dios, pero la promesa de Dios no la guardaron. Pero por lo menos nosotros, el nuevo pacto de Dios, la profecía y el cumplimiento, al percibir esta, guardando este nuevo pacto, la profecía del reino de los cielos y la vida eterna, obtengámoslo. Nosotros, dentro de Dios, somos uno. We are one. Vamos a estar ofreciendo este momento en oración. Padre, le damos las gracias y le volvemos a agradecer. Hoy también este gran amor de la sangre de Jesús y la palabra que Jesús nos dejó, Apocalipsis capítulo 17, por haber permitido que podamos escuchar esta palabra y percibirla, le damos las gracias. Padre, que le damos las gracias. Cada vez que nosotros escuchamos esta palabra, todo ojo que ve, todo oído que escucha, pedimos que lo pueda percibir y todos ellos también puedan recibir de la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos. Los pastores tan valiosos, también oramos por ellos, que los guarde y que les dé sabiduría. Y que esta palabra de Apocalipsis también lo vayan a percibir y entender, y podamos ser todos nosotros parte del pueblo del reino de los cielos que pueda guardar de su palabra. El resto del seminario también pedimos que pueda seguir fluyendo según su voluntad y su propósito. Todas las personas que escuchan también guarde su salud para que nosotros podamos hasta el final poder escuchar y poder salir victoriosos. Dando gracias por todo esto, oramos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Esta Babilonia espiritual, su realidad. Con respecto a esto, en Apocalipsis capítulo 17, después de que la ramera es juzgada, se da a conocer esta realidad de Babilonia al resto del mundo. Este falso pastor, por medio de la doctrina de Babilonia y las mercaderías falsas de Babilonia, se hizo rica. Pero esta clase de cosas, al darse cuenta a la gente que es falso y viene a un juicio, todas estas personas también vienen a su ruina. Escuchar las palabras de Apocalipsis 17 crecen las expectativas de Apocalipsis 18. Tal como en el video mostrado, el jueves de esta semana, el líder de la tribu de Tomás, Lee Chesang, estará testificando a Apocalipsis 18. El tiempo será el mismo de hoy a las 10 de la mañana. Más allá de la palabra que escucharon hoy, si tienen curiosidad o preguntas sobre la iglesia de Shincheonji y la doctrina, pueden hacer su pregunta al teléfono de cada tribu que puede ver ahora en la pantalla. Estaremos asistiéndole amablemente en detalle. Estaremos finalizando con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esto estaremos finalizando el nuevo pacto de Dios, la evidencia de la profecía y cumplimiento de Apocalipsis, seminario en línea de Shincheonji. Gracias a todos por participar juntos hasta este momento.